¿Qué rollo, amigos? YouTube acá, Monstruo y somos el novio más en el canal. Y les vengo a traer el unboxing que les tengo pues prometiendo toda la semana, casi todo el mes de hecho. Y pues es el unboxing de este gran dispositivo que es el OnePlus 3. Un dispositivo de gama alta, increíble. Créanme que el rendimiento de este dispositivo es increíble. Ustedes lo han visto a lo largo de la semana pues en los gameplays que les he traído, ¿no? Y pues bueno, ¿por qué estoy haciendo el unboxing de vuelta? Porque esto ya lo había grabado, pero el video sin darme cuenta lo borré. Yo según lo grabé hace como 2-3 semanas. Y el video según yo lo tenía ahí guardado para editarlo y después subirlo. Porque así lo hago, de repente grabo muchos videos y los dejo guardados para después subirlos. Y en este caso no me di cuenta, pero el video del teléfono del unboxing lo borré. Entonces vamos a grabarlo de vuelta acá con ustedes para que vean todo pues el unboxing, lo que trae la caja, el rendimiento y demás. La única ventaja de esto es que ya va a ser un unboxing y review completa, porque ya le instalé muchas cosas y pues ya obviamente tiene Minecraft más nuevo, como vieron en los videos. También tiene pues ya Antutu y muchas apps útiles para que ustedes vean más o menos cómo va el rendimiento de este dispositivo. Cabe mencionar que este dispositivo viene de Gearbest y se encuentra pues ahorita se encuentra fuera de stock, o sea no lo tienen, se acabó. O sea, fue creo que de los teléfonos más vendidos que tuvieron, se acabó casi instantáneamente. Pero bueno, cuando lo tenía en stock estaba en $400 en oferta flash. Y pues cuando empezó a bajar el stock, cuando ya eran menos, lo subieron a $552, que son como, creo que casi 10,000 pesos. Sí, está algo caro, pero créanme que es el mejor teléfono que pueden encontrar. Tiene 6 GB de RAM, tiene el mismo procesador del Galaxy S7, 4 núcleos. Es un Snapdragon 820 a 2.2 GHz. Y pues créanme que está bastante bien porque, por ejemplo, el Xiaomi Mi 5, que es donde estoy grabando, pues también tiene el mismo procesador, pero en el Xiaomi Mi 5 va a 1.8, un poquito más bajo. Entonces, este es un poquito más potente que el Mi 5 y pues ambos ahora sí que están a tope junto con el Galaxy S7. De hecho, este saca mejor puntaje en Antutu que el S7, así que es una bestia, gente. Y pues ya saben, el código MonsterDroid, si quieren comprarlo en Gearbest cuando lo vuelva a tener en stock, con el código MonsterDroid van a tener 12% de descuento. Y obviamente les va a salir más barato. Y casi siempre que hay ofertas ahí, pues les digo, lo bajan de $552 hasta $400 para que sean al pendiente de la página en cuanto esté en restock. Pues posiblemente yo les avise en Twitter también, por si quieren comprarlo. Créanme que es un gran teléfono. 6 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento. Es enorme, no tiene expansión de memoria, pero con los 64 en mi opinión está más que bien. Y bueno, también tiene lo que es Android 6.0. Y de hecho, en estos días me llegó una notificación que se va a actualizar. No lo he actualizado, lo quiero actualizar en cámara acá con ustedes. Y bueno, también la pantalla es de 5.5 pulgadas. Y es una pantalla OLED, lo cual significa que pues, al igual que los Samsung, cuando tú tengas un tema negro o la pantalla esté en negro, los píxeles se apagan automáticamente y se va a ver bastante bien porque el negro de verdad es negro en estas pantallas. Entonces se ve muy bien, ahorra batería en dado caso que tengas un tema negro, obviamente, que de hecho te voy a mostrar un poco de eso que estoy hablando. Y pues también tiene lo que es OTG, obviamente, también tiene lector de huellas. Y la cámara pues es de 16 megapíxeles, la de atrás y la de enfrente es de 8. Es la misma cámara del Xiaomi Mi 5, de hecho, que es con la que estoy grabando en estos momentos. Y créanme que graba bastante bien esta cámara, es un sensor Sony. Y pues Sony nunca nos falla, ¿no? Aquí tenemos lo que es la caja, tiene un 3, tiene el OnePlus acá arriba, es el logo de la compañía. De hecho, esta compañía es una de las más reconocidas junto con Xiaomi. Por eso les digo que van como que en cuanto a especificaciones, en cuanto a reconocimiento, OnePlus y Xiaomi siempre están como que así compitiendo, ¿no? Junto con obviamente las marcas pues más grandes allá como Huawei y demás, ¿no? Pero bueno, acá tenemos lo que es el dispositivo. Así viene, no traía bolsa ni nada, lo cual me espantó porque cuando lo abrí dije, wow, milagro que no se rompió en paquetería, porque la gente de paquetería es muy tosca luego. Pero bueno, aquí está lo que es la caja. Vamos a sacar el teléfono para enseñárselas un poco. De hecho, el teléfono viene como con una base de plástico que yo pensaba que esto era como una protector gratis que traía la caja, pero no, está pegado, es un plástico, parece un protector, si lo ven así, pero no, nada más es un plástico donde viene el teléfono para que se sostenga. Bueno, por acá tenemos el logo de OnePlus 3 a los lados, no es muy llamativa la caja, nada más trae esto. Lo que sí me gustó pues es el esquema de colores, que está bastante bien. Vamos a poner esto por acá. De hecho, en esta parte como que interior, tenemos una especie como de manuales. Tenemos todo lo necesario pues para usar nuestro teléfono. También tenemos la llave para el SIM, que de hecho es doble nano SIM. Si quieren ponerle pues un SIM de Movistar, un SIM de Telcel, un SIM de AT&T y un SIM de Unifone o lo que sea, pueden tener dos compañías a la vez y utilizarlo pues con ambas al mismo tiempo. Ya saben esa característica que tienen creo que todos los teléfonos chinos que les he traído. Y está bastante bien porque les permite aprovechar, por ejemplo, que quieren usar los datos nada más de Movistar, pero usar las llamadas de Telcel, pueden hacerlo con ambos chips. De hecho, es lo que yo pienso hacer pronto. Voy a ver si contrato Wix o alguna otra compañía para datos y Telcel nada más dejarlo para las llamadas.
Y bueno, aquí tenemos lo que es la guía y todo esto, que sí está en inglés. Gran puntos extra para OnePlus, pero bueno, todo esto nunca lo leemos, creo yo. Es, en mi opinión, algo innecesario. Y bueno, de ahí en fuera ya no hay nada dentro de este sobre. Les digo que está muy padre, deberían haberlo hecho como que una carcasa gratis, pero no, miren, está sellado aquí también la cámara. Vamos a ponerlo por acá. Dentro de la caja es todo muy minimalista, de hecho, o sea, pues me imagino que para ahorrar un poco en cuanto al teléfono, porque la verdad sí es un teléfono bastante económico, ustedes me van a decir que está muy caro. Y pues la verdad, si lo comparas con un Galaxy S7 o el Moto X nuevo que salió, o por ejemplo con un Sony Xperia de los nuevos, o con el nuevo Huawei P9, la verdad que sí está muy económico este teléfono para lo que ofrece. Tiene el mismo o mejor rendimiento que esos teléfonos que les menciono. La única diferencia que tiene en desventaja con el S7 es que este no es antiagua como el S7, entonces... De ahí en fuera, en cuanto a rendimiento, incluso este va mejor, porque la pantalla, al tener menos píxeles que la del S7, que de hecho esta es Full HD, la del S7 es más HD aún, entonces en el caso del S7 tiende a tener a veces un poquito más de lag en ciertos juegos, y esta pues no. Y bueno, por acá tenemos lo que es el cargador especial, que tiene una tecnología que se llama Dash Charging, o carga Dash. Esta nos permite cargar el teléfono más o menos... en 80% en media hora. O sea, con media hora que lo conectes se carga ya el 80%, y ya lo que resta tarda otra media hora. Entonces tú con media hora que lo conectes ya tienes pila como para 2 días, porque la pila le dura bastante. Y pues si lo cargas obviamente una hora entera, se carga entero y te dura mucho más. Pero entonces esto con conectarlo incluso 15 minutos se carga más de la mitad, o la mitad a veces. Y es una tecnología de carga bastante rápida, pero para que funcione tienen que usar a fuerzas este cargador y a fuerzas este cable. Y se los digo porque ya hice pruebas y lo intenté cargar con el cargador de Xiaomi, que también es carga rápida, pero es especial para Xiaomi. Y con el OnePlus 3 cargó normal, o sea, no fue rápido. Pero si usamos este, carga rápido. Entonces, si quieren tener la carga rápida siempre, tienen que tener este cargador siempre a la mano y este cable, porque es tipo C, como están viendo por acá. Es USB tipo C de alta velocidad y es el que necesita pues para cargarse rápido. Trae un protector ahí, pero bueno, es tipo C, como están viendo ahí que me enfoco. Ahí está, es tipo C. Y es necesario para que el teléfono pues se cargue absolutamente rápido. Está genial todos los detalles. Tiene rojo por todos lados. A quien le guste el rojo va a estar bien. Y de hecho iban a sacar la versión en blanco. Quién sabe por qué se tardaron. De hecho yo esperaba que me enviaran esa. Me gustan más los teléfonos en blanco. Pero igual está bastante bien esta. Y pues la blanca va a ser blanco con dorado. Muy similar. De hecho también se parece bastante al iPhone. Hasta el diseño de abajo. Y pues bueno, dejando de lado el tema de la carga, acá tenemos lo que es el teléfono. En la parte frontal tenemos lo que es el lector de huellas y el botón home. Pero no es un botón, de hecho es un botón capacitivo. O sea, tú no lo puedes presionar, simplemente es como una muesca que está aquí, pero no es presionable. Tú simplemente al tocarlo pues se activa. Y ahorita está apagado el dispositivo. De hecho vamos a encenderlo para que vean qué tan rápido enciende en cámara. Lo apagué para que ustedes vean pues lo veloz que es. Y como pueden ver, lo que les decía, la pantalla AMOLED pues es totalmente, lo negro es totalmente negro. Como están viendo, no se ve que azuloso, que gris. No, cuando la pantalla está negra, de verdad los píxeles se apagan y se ve bastante bien. Créanme que me encanta cómo se ve el contraste. El único detalle que, bueno, en comparación con el Xiaomi Mi 5, es que cuando estás en el sol, el Xiaomi Mi 5, pues la pantalla le brilla un poco más. Y en este caso, sí, la pantalla, cuando hay mucho, mucho sol, aunque le subas todo el brillo, pues sí batallas un poquito en leer las cosas. Pero tengo entendido que a la actualización que salió van a reparar eso y muchos otros como que detalles que tenía el teléfono en cuanto a la RAM, según estuve leyendo artículos. Pero bueno, el teléfono tiene 6 GB de RAM, como les mencionaba. Bastante épico para la multitarea. Pueden abrir un montón de apps y no se les van a cerrar, o juegos muy grandes. Y pues como pueden ver, encendió bastante rápido. Pero bueno, continuamos con lo que es el teléfono. En la parte frontal también tenemos, no se ven, pero hay dos botones. Ahí están, en estas partes de aquí. Son dos botones capacitivos que actúan pues para regresar y para la multitarea, si tú quieres abrir la multitarea súper rápido. De hecho este teléfono vuela. También otra cosa bastante chida que te permite esto en ajustes es cambiar el orden de los botones. Si quieres que este sea para multitarea y este para volver, o al revés, puedes hacerlo, porque hay marcas que los tienen al revés y gente que se acostumbra a pues así, como por ejemplo el caso de Sony, creo que los tiene al revés. Y pues de ahí en fuera, en la parte de atrás tenemos como una especie de estampa. Vamos a quitársela, no se le ha quitado. De hecho en todos los videos que he estado haciendo no se le ha quitado, porque pues quería hacerlo aquí con ustedes. Y bueno, también tiene otra estampa con email. Se lo quitamos porque pues no creo que ustedes quieran leer eso. Por acá tenemos en la parte de atrás el logo que dice OnePlus y un poco del pegamento de la estampa esa. Pero bueno, la cámara acá está, 16 megapíxeles, nada más tiene un solo LED. Y pues el diseño totalmente es de metal. Como pueden ver, aquí están las bandas de las antenas. Me recuerda mucho a los HTC,
el diseño en la parte de atrás. En la parte de abajo me recuerda mucho el diseño del iPhone. Tenemos lo que es la entrada del cargador USB tipo C. Y tenemos lo que es la bocina, que se escucha pues más o menos, se escucha bien. Yo me acostumbré a la del Xiaomi Mi 5, que créanme que sí, la del Xiaomi Mi 5 se escucha bastante fuerte. Por acá tenemos unos tornillos, si quieren abrirlo, en dado caso que se les descomponga o algo así, no sé. Pero creo yo que es fácil de abrir por lo que estoy viendo por acá. Tenemos el micrófono y el jack para los audífonos. Y bueno, de este lado tenemos este botón, que es como un botón multifunción. Pero por el momento lo que trae por defecto es para que el teléfono se silencie. Tú simplemente le das así, es como no molestar. Y ese es como que silencio total o algo así. Sirve como para... como en el iPhone, ¿no? Si quieres que no te vibre o te suene, no te molesten, con este botón puedes cambiarlo rápidamente. Tenemos los botones de volumen, todo lo que están viendo es de metal, se siente bastante premium. Y el teléfono, como están viendo, es bastante delgado, es muy delgado y me encanta eso. Porque a pesar de que es de 5.5 pulgadas, como está delgado, no se siente tan monstruo en tu mano ni en tu bolsa. De este lado tenemos lo que es el slot para las nano SIMs y el botón de encendido. Y por la parte de arriba, pues no tenemos nada, ya que este teléfono no dispone de infrarrojo como en el caso del Mi 5. Un pequeño punto en su contra, porque bueno, el infrarrojo es bastante útil. En el caso del Xiaomi Mi 5 lo uso mucho para encender la televisión y cosas así. Y pues bueno, en la parte de enfrente tenemos lo que es la cámara de 8 megapíxeles, el sensor de proximidad y la bocina pues para hacer llamadas. Y también tenemos lo que es un LED de colores que está bastante útil. Ahorita está prendiendo un verde porque hay notificaciones pendientes. Y pues bueno, por acá le vamos a pasar lo que es un Antutu. Ya apagamos el flash, hay que bajarle esto, Dios, se escucha muy fuerte. Por acá le vamos a pasar un pequeño Antutu para que vean más o menos ustedes pues el rendimiento. La pantalla se ve increíble, créanme, el contraste es muy bueno. Pero en lo que hace el Antutu, también quiero pues contarles que posiblemente con este dispositivo estaré grabando los gameplays de ahora en adelante, ya que el micrófono me gustó muchísimo, también las pruebas que estuve haciendo. Si ustedes escucharon los videos de Minecraft, se escuchaba muy limpio el audio y me gustó mucho. Entonces, más que nada porque mi Shield es... pues ya está muy mal, últimamente está lagueando mucho, se congela Minecraft, se congela la tablet. Entonces, lo que vamos a hacer es grabar posiblemente ya todo en este teléfono. Para quien se pregunte, pues los apuntaré a ese video si quieren saber. Y pues, sí, porque me gusta mucho la calidad, más que nada el rendimiento. Y el micrófono está bastante bueno, y vean la pantalla. Y vean la fluidez con la que corre el Antutu. O sea, creo que es el teléfono que le pasa al Antutu que más lo ha hecho sin problemas. O sea, no veo que se esté trabando ni nada. Pues bueno, por acá tenemos lo que es el resultado final, 143.000. En 3D es lo que saca, en UX lo que saca, el CPU lo que saca. Y en RAM también sale bastante bien. Y bueno, como comparativa más o menos tenemos lo que es el Galaxy S7, que tengo entendido que saca como 130.000, saca menos el S7, de hecho, por lo mismo que la pantalla es más HD, pues batalla un poquito más con ese aspecto. Y pues en el caso del Xiaomi Mi 5, el mío, que es la versión estándar, no la versión Pro, el Xiaomi Mi 5 estándar saca 110.000, entonces sí saca un puntaje bastante bueno. A comparación con los demás teléfonos a tope de gama. Y pues créanme que está muy bien, porque no solamente es puntajes en Antutu, tú lo puedes ver en el uso diario. O sea, tú lo usas y se siente, ¿no? La fluidez y demás. Vamos a ver por acá Geekbench. Geekbench siempre, bueno, es como que te da ahora sí que un resultado más acertado y más rápido, en dado caso que no tengas tiempo de pasar el Antutu o espacio, porque Antutu sí está algo tardado lo que es la prueba. De hecho, posiblemente acelere esa parte del video, porque sí tardó bastantísimo. Ok, por fin va a terminar. Vamos, que retiro lo dicho. El Geekbench, bueno, esta versión que es la 4, tarda un poquito más en hacer las pruebas, pero igual te da el mismo resultado que antes. Los que les enseñaba en videos anteriores era el Geekbench 2 y el Geekbench 3, pero ahorita como que cambiaron la cosa, porque créanme que sí tardó bastante en hacer la prueba. Pero bueno, en un solo núcleo saca 1760 y en multinúcleo saca 4099, lo cual está increíble. De hecho, saca el doble casi en todo de los Mi Shield Tablet, ¿no? Que para mí era una tablet muy potente, aún lo es, no sé qué le pasa últimamente a la mía. Pero, por ejemplo, la Shield Tablet de Antutu saca 89.000 y este saca 143.000. O sea, para que comparen un poquito, pues, la monstruosidad, ¿no? Y miren, como les decía, me llegó una nueva actualización del sistema. Vamos a darle en descargar ahora. Quién sabe de qué vaya a ser o qué vaya a traer. No pesa mucho, creo. Es una actualización algo leve, tengo entendido, pero bueno, vamos a dejarla descargando. Y en lo que se descarga, pues les voy a mostrar un poco el rendimiento. Tenemos acá lo que es el grabador de pantalla. En ese aspecto, ustedes ya lo vieron toda la semana, todos los juegos que estuve subiendo, lo que fue Hit, lo que fue el Techno Strike y también todos los gameplays de Minecraft fueron salidos de aquí. Entonces, si ustedes quieren ver más o menos el rendimiento, pues pueden ver esos videos también. Pero bueno, acá en pantalla les voy a mostrar, pues vamos a ver Minecraft rápidamente. Y eso que estamos descargando una actualización de sistema, espero no afecte. Vamos a darle en jugar. Aquí están los mundos que estuve creando pues en los videos con ustedes. Vamos a entrar a cualquiera.
Vean, aquí tenemos el huevo del NPC que pues ya no funciona. Se acordarán que no lo quitaron en las últimas builds. Pero bueno, acá está Minecraft P. Todo lo tengo al máximo, como vieron en ese video, pues le puse los gráficos al máximo. Y pues no tiene ningún lag ni nada. O sea, obviamente es un juego, para este teléfono ya Minecraft es un juego muy muy ligero. No es como que lo vaya a presionar ni nada, o sea, es una bestia. Minecraft por defecto ya saben que lo va a correr perfectamente, 60 FPS sin ningún problema. Y bueno, para quien se pregunte los FPS, sí, sí hay FPS en Android. Cualquier juego que simplemente pues corra tiene FPS, ¿no? Y bueno, de hecho vamos a entrar ahora a lo que es el grabador de pantalla, para que vean que también se puede grabar pantalla, obviamente, porque es Marshmallow. Aquí están todos los videos que he grabado, de hecho. Vamos a darle clic, por ejemplo, a este, solo una vez. Ok, gente, ok. Puedes hablar con esa versión, vamos a hablar por acá, son como aldeanos. Mejor ropa, supongo. A ver, ven, se puede grabar pantalla sin ningún problema. Los puntajes que tiene Antutu son bestiales. Todos los juegos que están viendo en pantalla los corre sin ningún problema. Es una bestia, es un monstruo. Y en cuanto a la cámara, es una cámara de 16 megapíxeles, como les digo, Sony. Una cámara bastante buena que simplemente pues me enamoró. Bueno, para que vean la calidad de la cámara, vamos a tomar una foto de esta moneda que tenemos por acá. Le damos clic para que ponga el flash y foto. Ahí está. Vean la calidad de esa foto. Puede ver hasta los microbios y la mugre en la moneda. Una moneda del 2003, por cierto. Ya está bastante vieja. Por acá tenemos una foto que le tomé al muñequito que le hice unboxing hace poco. Al Red, al entrenador Red. Vean la calidad de la foto, la calidad de la pantalla. O sea, pueden ver hasta la mugre en mi escritorio, el polvo. Pueden ver la calidad de los Pokémon ahí. Créanme que es un sensor bastante bueno. Les digo, Sony nunca falla. Vean, o sea, pueden hacerle más zoom, de hecho, todo el zoom que quieran. Pueden ver hasta las partes mal pintadas del muñeco. O sea, si se toman una foto ustedes con esta cámara, con la trasera de su cara, créanme que van a ver, van a ver todos sus poros, todos sus granos se ve en HD. Es una cámara muy HD, muy buena. Y vean, o sea, es increíble, ¿no? Y en cuanto al video, pues graba en 4K. Bastante bien también, pues lo mismo, como toman fotos igual de bien el video. De hecho el video lo graba idéntico a lo que están viendo ahorita. La cámara con la que estoy grabando es la misma, o sea es el Xiaomi Mi 5, pero tienen el mismo sensor de Sony. Comparten sensor de hecho. Y y así como se ve la calidad acá, pues así se ve la calidad con el OnePlus 3. Y pues el micrófono, eso sí, el micrófono se escucha mucho mejor acá. En el Xiaomi no me gusta mucho cómo se escucha el micrófono ahorita, como me están escuchando. Siento que es un poco seco el audio, pero con el OnePlus 3 el audio se escucha increíble. Me enamoré de los videos que estuvieron viendo. Ustedes juzguen, o sea, les bajan en la descripción los gameplays. Y el audio se escuchaba limpio, padre, me gustó. Entonces posiblemente este teléfono va a ser como que mi cámara de vlogs. Y también va a ser mi, pues, dispositivo de grabación para el canal. El Xiaomi Mi 5 va a ser nada más mi teléfono, porque me gusta mucho como teléfono, la verdad me encanta. Entonces el Xiaomi Mi 5 va a ser mi teléfono. Este va a ser, pues, el nuevo... De aquí va a salir todos los videos del canal, ¿no? Básicamente, para que, pues, para quien se pregunte o me digan en qué grabas o con qué grabas. Grabo en el OnePlus 3 y grabo con AZ Stream Recorder, que aquí está. Esperen, aquí está, es esta app totalmente gratis para grabar pantalla en Lollipop. Tengo un tutorial en el canal si no lo han visto. Y pues de ahí en fuera, este teléfono trae un pues una especie como de sistema operativo modificado. No es Android puro, se llama Oxygen OS, o sistema operativo de oxígeno en español. Y este sistema está muy bueno porque es como Android stock, pero trae algunas cositas extra, ¿no? Por ejemplo, esto que se ve en pantalla es un tema. Trae como que... no temas en sí, temas como Xiaomi, pero te permite cambiar el tipo de, pues, look que tiene todo Lollipop. Generalmente Lollipop, o más bien Marshmallow, que es lo, bueno, para mí son lo mismo, se ven iguales todos. Marshmallow, pues, es todo blanco. En este caso lo puse negro porque, como les comenté, es una pantalla OLED. Y estas pantallas ocupan tener temas negros para que te dure más la pila, porque al estar el tema negro, los píxeles se apagan. No sé si noten esto, pero el negro de verdad es negro, como si estuviera apagada la pantalla. Entonces, cuando tienes un tema negro, obviamente todos los píxeles que están negros están apagados y ahorras muchísima pila con todas las pantallas que están OLED, ya sea también con los Galaxy. Creo que todos los Samsung Galaxy tienen pantallas OLED o Super AMOLED, que es lo mismo. Todas esas pantallas ocupan siempre tener un tema negro, ¿no? Si ponen temas blancos gasta más batería el teléfono, entonces si quieren tener mucha batería pongan el tema negro. Pero bueno, eso se pone acá en personalización. Tenemos lo que es modo oscuro, como están viendo ahí.
ahí está, uno para acá va. Lo podemos apagar, aceptar, y se vuelve, pues, ya cuando lo apagan, se vuelve Marshmallow normal, si es que les gusta que todo esté así, pues, claro y demás. Pero me gustó mucho cómo se ve eso del tema oscuro, porque como el teléfono es negro, y aparte les digo, la pantalla es OLED, el negro se ve negro. También pueden cambiar lo que es el color del acento. Generalmente creo que trae esto por defecto, Marshmallow, pero podemos ponerle verde, que me encanta. Ahí está. También tenemos los colores de las notificaciones LED. Si queremos que cuando nos llegue un mensaje, un WhatsApp o algo en Facebook, pueden escoger los colores de LED. Y pues vamos a darle clic por acá. O sea, todos esos colores que están viendo en pantalla son los colores que puede tener el LED. Yo tengo casi todo en verde o rojo. Ya cuando sea, por ejemplo, la batería baja, lo pongo en rojo, para que, pues, obviamente saber que es algo importante, ¿no? Cuando veo LED rojo es que algo importante pasó, cuando veo LED verde es que es un mensaje o algo X. Pero igual pueden poner notificación por aplicación, y pueden ponerle a cada aplicación que tengan un color. Por ejemplo, quieren que WhatsApp sea verde, quieren que Facebook sea azul, quieren que, no sé, Instagram sea rosa. O sea, cualquier color que quieran se lo pueden poner a cada aplicación directamente desde acá. Lo cual está bien, porque sin prender el teléfono pueden ver, simplemente con ver el color de LED, pueden ver qué les llegó, si fue un Instagram o una notificación de Instagram, una de Facebook o lo que sea. También tenemos lo que es las tarjetas SIM. Tiene SIM 1, SIM 2, como les mencionaba. Y bueno, en mi caso yo no tengo ninguna SIM, porque ese teléfono además lo estaba utilizando para grabar. Pero sí lo utilicé como teléfono unos 3-4 días, me gustó bastante, es muy buen teléfono. Pero en mi opinión, para no forzarlo tanto, o sea, quiero dividir el trabajo entre ambos, ¿no? Entonces este va a ser nada más para YouTube, y el Xiaomi va a ser como mi teléfono, así para no darle tanta presión a un solo aparato, en mi opinión. Porque pues sí, la batería, tampoco voy a gastarme la batería grabando videos de YouTube, y luego ya no voy a tener batería para cuando yo salga de fiesta o algo así. Entonces mejor dividirlo. Y bueno, por acá tenemos lo que es la pantalla, tenemos lo que es el brillo automático, lo pueden apagar, lo pueden encender, yo lo tengo encendido. Y pues tenemos acá el balance de color. Si no les gusta cómo se ve el color en pantalla, si sienten que se ve muy azuloso o que se ve muy, pues no sé cómo explicarles, que se ve muy naranja la pantalla o muy azul, porque hay gente que no le gusta que su pantalla sea tan azul o tan naranja, pueden cambiar el balance de color aquí, si es que no les gusta. También tenemos lo que es el modo nocturno, y esto lo que hace es, pues, poner como un tinte verdoso en pantalla, para cuando leas de noche no afecte tu calidad de sueño. Y bueno, también tenemos suspender después de cuántos minutos, no sé por qué tantos minutos, para un minuto. Y de ahí en fuera tenemos todo lo normal, pues, de Marshmallow, ¿no? Y bueno, por acá tenemos la opción para el conmutador de tres estados, que es el switch ese que les mencionaba. Pueden hacer que tenga diferentes opciones. Si quieren que silencie nada más las alarmas, o quieren que silencie todo en general, pueden hacerlo. Más que nada es como cuando no quieren que los molesten, simplemente le dan el switch y ya, se silencia el teléfono. Acá en la RAM tenemos usados 1.4 GB de 5.6 totales. Ya saben que en todos los teléfonos, aunque tengan 3, 6, 4 GB de RAM, no siempre es lo total. Entonces de los 6 GB de RAM, tenemos total 5.6 GB de RAM. Y mucha gente confunde la RAM con el almacenamiento, eso es totalmente diferente. El almacenamiento es donde guarda las apps. De almacenamiento tenemos 64 GB, lo cual está bastante bien en mi opinión. Por acá tenemos lo que son los botones, si es que queremos que, pues, intercambien los botones de abajo, como les decía, pueden hacerlo con esta opción. También tenemos la retroiluminación, si quieren que se prendan o no, son nomás un puntito como que de luz. Y también podemos mostrar lo que es la barra de navegación en pantalla, así como si tuvieran un Motorola o algo así. Para mí no me gusta, porque igual ya tengo los botones abajo, para que quiero otros botones, en mi opinión. Y pues también pueden cambiar las acciones de toque largo, toque corto, pueden hacer lo que quieran con los botones directamente desde allá. También tenemos la parte de gestos, pueden encenderlo y pueden hacer que el teléfono bloqueado lo prenden nada más tocando dos veces la pantalla. Y pueden hacer, por ejemplo, que si hacen una C, se abra la cámara. Y esas cosas a mí no me gustan, siento que es como algo inútil que gasta batería, en mi opinión. Siempre trato de como que conservar batería en mis teléfonos, como que de ley. Y tenemos por acá lo que es la seguridad de la huella digital. Acá podemos poner bastantes huellas, creo que hasta 20 tengo entendido en esta versión, no sé si en la actualización permitan más, pero con esto pueden registrar su huella digital para desbloquear el teléfono de una manera bastante rápida. Vamos a poner por acá huella digital. Y bueno, en esta parte les permite agregar, les digo, hasta 20 huellas, si es que quieren agregar todas las huellas de sus dos manos y de otra persona. Pero yo en general siempre agrego nada más dos huellas, que es el pulgar este y este pulgar, y ya, a veces agrego esta y ya. A lo mucho uso tres huellas, y porque no se me da flojera estar registrando cada dedo. Bueno, por acá tenemos lo que es el almacenamiento. Tenemos en uso 12 GB, y en total tenemos 52.8
Ahí, vamos a enfocar por acá. Ahí está, enfoca, por favor. Ahí, enfoca, enfoca, enfoca. Ok, acá tenemos el almacenamiento. Tenemos en uso 12 GB y el total tenemos 52.67, o sea, 64 GB, como les digo, de almacenamiento. Ahorita ya tengo 13 GB gastados en videos, apps y todo lo que le he instalado. Aquí viene, pues, todo lo que he consumido hasta ahorita. Y, pues, está bastante bien porque 64 GB les alcanza para mucho, en mi opinión. Y, pues, de ahí en fuera, el teléfono, pues, en cuanto al uso como teléfono, también es muy bueno. La calidad de la bocina es bastante fuerte. Ese es un tema que me gustó más que en el Xiaomi. Sí se escucha más fuerte que el Xiaomi. Se escucha muy fuerte. Y cuando hablas, por ejemplo, en la calle, pues se escucha fuerte. Entonces, si escuchas a la otra persona bien. Y también, como tiene dos micrófonos, tiene cancelación de ruido. Y, bueno, casi todos los teléfonos, incluso el Xiaomi tiene. Pero la cancelación de ruido de este teléfono es muy buena. Ya que, como les digo, en el tráfico y todo, sí se escucha bastante bien. Te escuchan bastante bien y tú los escuchas bastante bien. Como tiene un muy buen micrófono también. Pero bueno, ya se descargó la actualización. Ya para, pues, terminar el video, yo creo que lo vamos a instalar. Como les digo, todo lo que están viendo en pantalla corre perfectamente. Es una bestia mortal. Les digo, todo lo que van a ver en el canal va a salir de aquí de ahora en adelante. Pokémon GO lo corre también muy bien. Obviamente tiene giroscopio y todos los sensores necesarios. Pero bueno, también tiene Play Store, evidentemente. Hay teléfonos lo que no traen, pero este sí trae todo lo de Google, Play Store y todo lo demás. Para que puedan descargar cosas. Y pues vamos a instalar la actualización. Es la actualización Oxygen 16.080. No sé qué tenga de nuevo, no dice absolutamente nada. Vamos a instalarla acá con ustedes. Y bueno, ya en lo que se instala, creo que sería todo por este video. Espero les haya gustado. Yo sé que fue un video bastante largo, pero quise abarcar todos los temas posibles. Y siento que me faltó, pero igual siento que lo complemento con todo lo que ya he grabado sobre este teléfono en el canal, o sea, todos los gameplays. También lo complemento, pues, los siguientes vlogs y las siguientes cosas que se suben en el canal van a venir de este teléfono. O sea, vlogs y demás va a venir de acá. Entonces, para quien se quiera dar una idea de la calidad de... Pues, okay, ¿por qué no enfoca esto? O sea, para quien se quiera dar una idea de la calidad del teléfono, pues les los invito a que vayan al canal. Todo lo que va a venir en el canal los siguientes días va a salir de ahí. Y pues como prueba de que es un buen teléfono, porque a veces la gente no cree que son buenos teléfonos, créanme que son muy buenos. Es un teléfono que ustedes lo buscan en Google y hay mil artículos, hay miles de personas que lo tienen y lo aman. Y es un gran, gran teléfono. Y pues tengo entendido que creo que esta actualización trae mejoras en la pantalla, en el color. Según esto estaba leyendo en Google. Pero bueno, a mí en lo personal me encanta cómo se ven los colores. Pero creo que van a mejorar más todavía los colores con esta actualización. Y también creo que van a mejorar el uso de RAM o algo así estaba leyendo. Para que se use los 6 GB completos. Y de ahí en fuera no sé qué más cambios tenga. Después ya les avisaré si es que gustan. Y ahorita, como les digo, está fuera de stock en Gearbest. Pero posiblemente en unos días ya lo tengan de vuelta. Hubo mucha demanda, no sé, la gente se volvió loca por el teléfono. Es que sí está muy bueno, la verdad. Fue un unboxing algo corto, me faltaron detalles, pero pues pueden ver los videos que ya grabaron en el canal, los gameplays, quieren ver todo el poder en cuanto a juegos. Y en cuanto a la cámara, pues les enseñé un poco las fotos y demás. Pero en cuanto a la cámara, posibles futuros unboxing después de este, o más bien todos los unboxing después de este van a ser grabados con este teléfono. Entonces, para que veamos la calidad de video, los vlogs y los unboxing que suban estos días van a ser con este. Entonces ahí van a más o menos darse una idea, pues, que también graba video y la calidad del micrófono. Estos videos los tomaré como prueba de video, así que los estén al pendiente, en estos días los verán. Tengo planeado hacer unos cuantos unboxings todavía más con este teléfono, así que pues estén al pendiente del canal, gente. Y espero que les haya gustado este video, y si lo quieren comprar y todo esto, pues me avisan y yo estaré metiendo presión a Gearbest para que lo tengan de vuelta en stock, porque les digo que ya no hay. Pero voy a ver si ya pronto tienen, yo les aviso. Y bueno, nada, creo que sería todo así por este video. No se termina de actualizar todavía, lo dejaremos ahí actualizando en lo que, pues, yo subo este video. Así que nada, se cuidan, un abrazo gigante. Si van hasta el final, comenten cuál prefieren ustedes entre el Xiaomi Mi 5 o este. Yo estoy conflictado. Yo en lo personal me quedaría con el Xiaomi Mi 5 por lo del infrarrojo y porque la pantalla me sirve más a mí en exteriores. Pero no sé, siento como que sí están muy empatados. Pero bueno, ustedes voten cuál se les hace mejor, este o el Mi 5. Y bueno, nos vemos en un siguiente video. Se cuidan, un abrazo gigante y bye.